Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Luis Jajía, bienvenidos a un nuevo día al canal. El día de hoy les traigo la actualización de los mejores depósitos a plazo fijo en dólares. Normalmente no sacamos un ranking de depósitos a plazo fijo en dólares debido a las bajas tasas que nos ofrecían anteriormente. Sin embargo, en estos últimos meses, las tasas que nos han venido ofreciendo han sido muy atractivas. Incluso ahora, en este mes, son las más atractivas de los que he podido observar a la fecha. Y lo interesante es que son dadas por los bancos grandes. Incluso. Así que vamos a ver cuáles vienen a ser esos mejores depósitos a plazo fijo. Antes de ello, recordarles que pueden visitar la descripción de este video, donde van a encontrar el link hacia nuestra web invertirparaelfuturo.com, donde van a poder encontrar mayor información, van a poder ver información sobre nuestros programas de formación y también van a poder encontrar el link hacia nuestras redes sociales. Nosotros a través de Instagram compartimos casi de forma diaria noticias relacionadas al mundo de las inversiones y finanzas. Ahora sí, comencemos. Primero quiero poner en contexto la situación actual. En estos momentos seguimos luchando contra la inflación. Los bancos centrales siguen usando sus herramientas para combatir la inflación. En Estados Unidos nos importa bastante este dato, ya que los dólares son básicamente de Estados Unidos. Entonces, la inflación en Estados Unidos ha venido cediendo. El último dato, tal como lo pueden ver en pantalla, ha sido del 5%, y esto ha venido disminuyendo, como se puede observar. Y en este caso, las tasas de interés dadas por la Fed, en este caso, se han venido incrementando. ¿Cuál es el efecto que tiene el incremento de las tasas de los bancos centrales? Es que van a encarecer el crédito, ralentizando de esta forma la actividad económica. Ahora, este incremento de tasas de interés van a beneficiar más a los ahorradores, es decir, aquellos que depositan su dinero en los bancos, por ejemplo, por una rentabilidad. Aquí en este gráfico vamos a poder visualizar cómo han ido evolucionando las tasas de interés de los Estados Unidos. No, mejor dicho, estamos viendo aquí la evolución de la rentabilidad de los bonos americanos a un año, que en este caso, obviamente, los bonos americanos son considerados como uno de los instrumentos más seguros a nivel mundial. Y esto va a ir acorde a la tasa dada por los bancos centrales. Y podemos ver que está entre el 4% y 5%. Y lo interesante es que aquí en Perú vamos a poder encontrar tasas de hasta el 5% en dólares. Y en este caso, lo que siempre hay que cerciorarnos, como mencionamos siempre, es que estén respaldados por el fondo de seguro de depósitos. Entonces, aquí ganamos de dos formas. Primero, podemos obtener una rentabilidad superior incluso a los bonos americanos, invirtiendo en depósitos a plazo fijo en Perú. Y tenemos el plus de que vamos a estar protegidos, porque en este caso, el fondo de seguro de depósitos nos cubren hasta cierto monto, ¿no? Y la otra parte también viene a ser en lo que respecta a impuestos. Si nosotros invertimos en bonos americanos, por ejemplo, tendríamos que pagar impuestos por renta extranjera. En cambio, en el caso de los depósitos a plazo fijo, bueno, estos no tributan. Y por esa razón es que sería para nosotros conveniente, si somos inversores conservadores, y bueno, qué mejor que ponerlo al mayor plazo posible, ya que lo que se prevé es que la inflación va a venir cediendo, con ello las tasas de interés también y las rentabilidades de estos instrumentos conservadores. Ahora sí, vayámonos al ranking. El que ocupa el tercer lugar en esta ocasión viene a ser el Scotiabank, que nos están ofreciendo rentabilidades que van desde el 3% hasta el 3.75%. Las rentabilidades del 3% para plazos de 720 días y 1080 días. Para plazos de 360 días, la tasa es del 3.75%. El que ocupa el segundo lugar viene a ser Interbank, que nos está ofreciendo una tasa del 4.5% para plazos de 180 días y 360 días. Ahora, el monto mínimo de apertura para Interbank viene a ser de $1,000 y para Scotiabank de $300, se me había olvidado mencionar. Si el video está siendo de tu agrado, por favor no te olvides de dejarme un like, suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho y compartirlo con más personas para que puedan serles de utilidad. Recordarles que en nuestra web invertirparaelfuturo.com, en la sección de ahorro, ustedes van a poder visualizar cuáles vienen a ser los mejores instrumentos de ahorro. Tengo pendiente una actualización, en los próximos días van a poder visualizar cuáles vienen a ser esos instrumentos de ahorro actualizados. Y el que se lleva el primer lugar en esta ocasión viene a ser Financiera Capa, que nos está ofreciendo una tasa del 4.5% para depósitos a plazo fijo
por un tiempo de 180 días y un 5% para plazos de 360 días. En este caso, si el monto mínimo de apertura es un poco más elevado, es de $5,000. Respecto al Scotiabank y a Financiera Capac, las campañas solamente están vigentes hasta el 30 de abril. Después de ello, no sabemos si van a mantener aún esa tasa. En el caso de Capac, incluso esta promoción surgió recién a mediados de abril, por eso son campañas que se pueden abortar rápidamente. Y bueno, como mencionaba en este video, esta podría ser una buena oportunidad para aquellos conservadores que quieren rentabilizar su dinero en dólares. Espero que el contenido les haya sido de utilidad. Muchas gracias por quedarse hasta el final del video. Estaré dejando mayor contenido en pantalla para que puedan disfrutarlo. Conmigo será hasta la próxima.